Las 18ª Jornada Familia Comunidad Agüimes comienzan hoy miércoles 24 de marzo con las dos primeras conferencias programadas, que podrán ser seguidas a través de la página web municipal www.agüimes.es/bienestar-social. La conferenciante será Pilar Limón, psicóloga asesora en igualdad, violencia de género y empleo y consultora responsable de proyectos sociales en Conciliado. Su primera intervención enfocada como un taller tiene el título de Relaciones sanas de pareja, fuera estereotipos sexistas. Tuvo lugar a las 9 de la mañana y contó con la participación en horario lectivo del alumnado de educación secundaria obligatoria de los distintos centros educativos del municipio. El objetivo del taller es promover una cultura de la salud sexual entre los jóvenes que prevenga violencias machistas y abuso o acoso escolar sexual y por razón de sexo. Se trata de fomentar entre los adolescentes una educación afectivo, sexual, sana y favorecer el ejercicio responsable y autónomo de su sexualidad. Ya por la tarde, a las 17 horas, impartirá un segundo taller de educación afectivo sexual, pero esta vez dedicado a las familias, padres y madres con hijos e hijas adolescentes. El objetivo es aportar claves, conceptos y herramientas relacionados con la sexualidad de sus hijos e hijas, las identidades y orientaciones sexuales, así como la prevención de la violencia de género. Se fomentará trabajar estos temas en casa, tratándolos de manera natural y positiva. Con el lema Orientaciones para Nuevas Realidades, la Jornada Familia Comunidad Agüimes cambia en este año su formato de celebración, adaptando la comunicación digital como herramienta principal para poder desarrollarse en el actual contexto. Las conferencias y talleres no se concentrarán en una sola semana, como hasta ahora, sino que se programará a lo largo del año. Todas se podrán seguir online y de forma interactiva a través de la página web municipal www.agüimes.es.